Comuneros de San Martín, Mexicapan, arribaron a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en la calle de Pino Suárez de la Verde Antequera, para exigir atención a sus demandas, entre las que destaca la aprobación de un proyecto ecoturístico en la zona arqueológica de Monte Albán, a fin de generar empleos para los manifestantes. Sobre la entrada principal de Lina, depositaron basura recolectada en las faldas de la zona arqueológica, para denunciar la falta de vigilancia, limpia, reforestación e invasión por parte de integrantes del Frente Popular Revolucionario y la nula intervención de este instituto. El área supuestamente protegida está invadida de cantidades de basuras, ¿eh? Por ejemplo, esta es una muestra solamente, estamos diciendo allá, que es una muestra solamente de la gran cantidad de basura que hay, aproximadamente unas 25 toneladas. Y pues podemos ver que hay refrigeradores, hay salas, hasta salas, ¿eh? Hay una serie de escombro, de desperdicios industriales, automotrices y una serie de cosas, ¿no? Como puede usted ver, ¿eh? Alejo Morales Arellanes destacó que no han registrado avances en las mesas de trabajo ante la Secretaría General de Gobierno para detener la invasión del FPR en la zona y delimitar la misma. Nosotros sí proponemos, o sea, nosotros estamos en la mejor disposición de platicar, ver cómo se dan las cosas, para que de esa manera, pues, lo que queremos no llegar a un juicio, ¿no? Un juicio agrario, porque son muy desgastantes y realmente la comunidad, pues, no tiene tanto dinero para llevar a cabo un juicio de ese tipo, la gran contaminación. Nosotros ahorita vienen las elecciones, realmente nosotros no creemos en ningún partido político porque ninguno de los candidatos se preocupa por el medio ambiente, ¿no? Cabe destacar que el proyecto ecoturístico rechazado por el INAH incluye la construcción de paradores turísticos, una palapa, ciclopista, entre otros, para generar empleos. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, Celestino Chacón.